6:08 de la mañana en Arriba Bogotá. Cambiamos de tema, pero continuamos hablando de orden público. Una delicada situación también se presentó en el sector Salitre Occidente de Bogotá. Un posible atentado en contra del periodista del medio de comunicación alternativo La Nueva Prensa, Julián Martínez. Él asegura que dos delincuentes quisieron atentar en contra de su vida. Sin embargo, la Policía Metropolitana informó que también se está investigando la posibilidad de un posible intento de hurto al vehículo en el que él se desplazaba, una camioneta blindada. Unidades de SIJIN investigan los hechos en los que se vio involucrado el periodista Julián Martínez, de La Nueva Prensa, a las afueras de un conjunto residencial en el barrio Salitre Occidente de Bogotá, luego de que en la noche de este martes su esquema de seguridad disparara en contra de dos delincuentes. El comunicador denunció a través de Twitter la comisión de un posible atentado en contra de su vida. Urgente, acabo de sufrir un atentado en Bogotá. Mi esquema de protección tuvo que accionar armas. Al lugar de los hechos, en la calle 25B, con carrera 71, arribaron unidades de vigilancia y SIJIN para recopilar su testimonio. El periodista no se encontraba a bordo de la camioneta blindada perteneciente a su esquema de protección. Ya había ingresado al conjunto residencial a visitar un familiar, cuando sus escoltas fueron abordados por dos delincuentes que llegaron en un taxi y quienes en su poder tenían armas de fuego. Los delincuentes que descienden de un vehículo taxi, intentan abrir el vehículo, un vehículo camioneta blindada, asignada a un ciudadano con esquema de protección. Intentan abrir las puertas, el vehículo pues tiene sus sistemas propios de seguridad, no logran abrir las puertas. Los delincuentes no dispararon, pero sí intentaron abrir la camioneta blindada sin lograr su cometido. Es entonces cuando el esquema de protección reaccionó y disparó en contra de los sospechosos, quienes salieron huyendo en el mismo taxi que llegaron. Desisten, digamos, de este cometido, abordan nuevamente el taxi y el escolta y conductor del vehículo de la UNP desciende el vehículo, acciona su arma cuando estas personas están, digamos, ya en huida. Digamos que esa es la situación, digamos, que se presenta. El protegido no se encontraba dentro del vehículo. Por esta misma situación, la Policía Metropolitana informó que se investiga si lo que ocurrió fue un intento de hurto de la camioneta de alta gama. Ahora la Policía Nacional verificará y realizará la investigación correspondiente para establecer cuáles pueden ser las causas, digamos, de esta situación que se presenta aquí más o menos sobre las 11 y 10 de la noche. Sin embargo, ninguna hipótesis se descarta y serán las investigaciones y los videos de seguridad del sector los que determinen qué pasó afuera del conjunto residencial.